vamos a hablar no de gobierno, sino de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia, de la iglesia cristiana. Como yo dije en la introducción, esto no es un curso de historia cristiana, entonces no nos profundizamos demasiado en los temas históricos, pero tampoco es una clase de eclesiología, entonces no es una clase sobre la doctrina de la iglesia, pero es necesario dar algo, entonces eso tampoco es lo más profundo que puede hacer, pero es lo que yo considero lo necesario para simplemente poner un fundamento, porque hablar de cómo se gobierna la iglesia sin tener alguna idea bíblica de lo que es la iglesia no nos sirve tampoco, así tenemos que comenzar acá. ¿Con qué es la naturaleza de la iglesia cristiana? ¿Qué significa la palabra iglesia? Entonces, tiene realmente dos significados posibles. Uno que sería un significado común y luego un significado sagrado. En cuanto a su significado común, estamos hablando de cualquier asamblea. Y cuando yo digo iglesia, también estoy hablando de cómo la Biblia usa la palabra eclesía, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Sus usos o son comunes o sagrados. En cuanto a su uso común, es cualquier asamblea o reunión de diferentes personas por efectos de llevar a cabo sus negocios, nada más. Eclesía, la asamblea, ¿verdad? Pero su uso sagrado es un poco diferente. Cuando yo hablo de su uso sagrado, yo hablo del uso de eclesía en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia de Jesucristo. Cuando yo digo sagrado, a eso refiero. En el sentido sagrado se entiende como la sociedad de hombres y mujeres junto con sus hijos, ¿verdad? Llamados por el Evangelio de Jesucristo, para poner su fe en Jesucristo y para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, su uso sagrado refiere principalmente a la iglesia de Jesucristo. Eclesía. No, para que sean conscientes que tienen que la misma palabra hace en la Biblia tiene dos usos diferentes, ¿verdad? Pero su uso sagrado se refiere a la iglesia y es esa sociedad o comunidad de hombres y mujeres llamados por el Evangelio para poner su fe en Jesucristo para salvación y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la fe. Esta palabra en sí, en su uso sagrado, tiene básicamente tres diferentes aplicaciones. Están en sus notas. La primera aplicación se refiere a cualquier congregación o comunidad particular de cristianos profesos. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Puede ser... puede referirse a cualquier congregación particular de cristianos que profesan el nombre de Jesucristo. También tiene la palabra iglesia, puede referirse a muchas iglesias, a muchas congregaciones particulares. Digamos, cuando Pablo se dirige a la iglesia que está en Corinto, o en Apocalipsis tenemos esas siete cartas, ¿verdad? A las siete iglesias de Asia Menor. Esas cartas no se dirigen a una sola congregación. Fueron para varias congregaciones en una región específica. Así la iglesia puede ser, digamos, iglesia. Puede referirse a una congregación particular, una iglesia regional, es decir,
varias congregaciones que se encuentran en una región específica. Nosotros en el presbiterianismo hablamos del presbiterio. El presbiterio es exactamente eso, es la iglesia regional y es una iglesia. Es la congregación, realmente cuando hablamos de la iglesia regional, hay varias iglesias individuales o particulares. Es una iglesia, es la congregación de todos los creyentes en Jesucristo que profesan la misma fe y tienen la misma práctica, ¿verdad? En una cierta región. ¿Por qué tenemos que tener entonces todas estas congregaciones particulares? Porque ustedes aquí en Cartago no van a viajar a San José para congregarse en un solo lugar con todos los demás de Alajuela y de todo el Valle Central, ¿verdad? Por eso es, aún aquí en Cartago, si hubiera suficientes creyentes en nuestras iglesias, sería conveniente quizá tener más de una congregación particular. Pero no quita, eso no quita el hecho de que es una iglesia. Y la Biblia habla de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto. Y sabemos que había más de una congregación en Corinto, o comunión en Corinto. Entonces, reconocemos la unidad de la iglesia aquí y su diversidad al mismo tiempo. Entonces, puede referirse a una sola congregación, como la congregación que está en Cartago, en el Silo, aquí, ¿verdad? Puede ser la regional. Nosotros todos los domingos oramos por la iglesia que está en Tepeyac, Pacto de Gracia, Solideo Gloria, la iglesia que se está plantando, Pérez Celedón, y también por otras iglesias. Principalmente reconocemos que esas primeras nos pertenecen a nosotros como somos unidos a ellos en una iglesia regional. Entonces podemos usar la misma palabra iglesia o eclesía, como lo hace la Biblia, para hablar de uno particular o del conjunto de varios particulares en una sola región. ¿Me explico? También la iglesia se puede referir a cualquier juzgado o, digamos, tribunal de la iglesia. ¿Qué quiero? Digamos, para concretar esto un poco, el consistorio de una iglesia local actúa en nombre de la iglesia. Entonces, cuando el consistorio toma una decisión, la iglesia ha tomado una decisión. Eso vamos a ver, vamos a profundizarnos más en esos temas al futuro, pero iglesia puede referirse a eso. Cuando nosotros decimos que la iglesia ha excomulgado a fulano de tal, no estamos diciendo que todos los miembros de la iglesia, aunque, como veremos, hay diferentes modelos de gobierno, y en algunas iglesias, eso sí sería cierto, que todos los miembros decidieron echar a fulano. Pero en la iglesia presbiteriana, y como vemos también en la Biblia, los ancianos, pastores de la iglesia, o localmente o regionalmente constituyen un juzgado, un tribunal en asuntos de disciplina o en asuntos de doctrina. Y cuando hacen sus pronunciamientos, es la iglesia de Jesucristo que está hablando, que se está pronunciando sobre el tema. Entonces, esas son las tres aplicaciones. Para volver a ese ejemplo que estaba dando, el consistorio excomulga a un miembro. Bueno, es correcto decir que la iglesia excomulgó a fulano de tal, aunque la congregación no tenía voto en esa decisión. Entonces, estas son las tres aplicaciones del uso sagrado de la palabra eclesía en la Biblia. Sí, Lester. Es interesante ver ese concepto, ¿verdad?, de la iglesia como en esa parte de juzgado, que yo creo que
si más adelante vas a profundizar más en esa en ese tema, pero sí tendemos a pensar digamos del consistorio como solo, pero realmente es la voz de la iglesia. Y esto por eso es muy importante a quién es la iglesia, a quiénes elige. Porque si entendemos bien nuestro concepto, es que estos que estamos nombrando van a ser en nombre de la iglesia. O van a tomar sus decisiones en nombre de toda la iglesia. Y el presbiterio, en el presbiterianismo, el presbiterio es el juzgado mayor al consistorio, que es local. El presbiterio es regional. Igual constituye un juzgado que habla por toda la iglesia regional. Y si hay más de un presbiterio en un país, tiene sus sínodos o sus asambleas generales y constituyen los juzgados mayores que hablan por toda la iglesia nacional. Okay, entonces ese concepto, vamos a profundizarnos más en ese concepto de los ancianos diáconos, de lo que es un consistorio, presbiterio, sínodo o asamblea general, y ver cómo funciona y cómo se deben entender o recibir sus decisiones y pronunciamientos. Ese es un aspecto muy importante. Pregunta. Yo leí libro, ¿verdad? Berkhof da su pensamiento de que debería ser toda la iglesia como una la que debe dar la respuesta. Por ejemplo, si se debe sacar o no a tal persona, ¿verdad? Y hay otro ahí, que no me acuerdo el nombre, que sí habla este mismo modelo que usted está enseñando, Nicolás. Solo que mi pregunta va dirigida, ¿no puede ser que acontezca o ha acontecido alguna vez en la historia que el consistorio elija hacer una decisión pero que va totalmente contraria a lo que dice la iglesia, el cuerpo como tal, o sea, los miembros? Es una excelente pregunta para otra clase, de hecho. Pero por eso, nada más, voy a contestar rápidamente, porque no quiero desviarme demasiado de las notas. Pero por eso en el presbiterianismo tenemos un sistema de apelaciones. ¿Okay? Si el consistorio local hace algo fuera de orden o no bíblico. Ahora, para evitar, en muchas iglesias, sinceramente, pues si cuando el pastor habla o el consistorio toma una decisión, eso es verbum dei, eso es palabra que ha descendido del monte con las dos tablas como Moisés. ¿Okay? Y no hay a quien apelar. Yo conozco un caso de un señor que fue disciplinado por, digamos, un consistorio, pero la junta de ancianos de esa iglesia, por algo que a mí parece fue bastante ridículo, pero de todos modos, ¿a quién iba a apelar? Porque ellos eran la voz final. Ellos eran la corte de última apelación, ¿verdad? No había otro, porque la iglesia era independiente. Hablaremos eso más tarde, pero... Y él tuvo que esperar años. Por fin hubo un cambio de ancianos y él volvió a los ancianos y dijo que si lo podían restituir. Increíblemente no salió de la iglesia. Aguantó todos esos años bajo una disciplina injusta. Y ellos dijeron, bueno, eso fue la última junta de ancianos que tomó esa decisión. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces, en el presbiterianismo, si en la iglesia local hay un problema, sí. Se puede apelar ante el presbiterio. En una iglesia más grande, donde hay múltiples presbiterios, se puede apelar ante un sínodo o una asamblea general para una decisión sobre el caso. Así el miembro no tiene que sentirse agraviado o indefenso, que tiene cómo apelar una decisión que él ve como injusto o injusta. Entonces, nada más para... Voy a dejarlo ahí, porque vamos a hablar de esos temas.
más adelante. Esos son, pero ese es el concepto de iglesia. Okay. Que estamos, por eso es importante definir lo que estamos, definir qué concepto de iglesia estamos usando. Ok, estamos buscando la claridad. Sí. Sí. Bueno, también la palabra iglesia no se utiliza como iglesia o refiriéndose a toda la iglesia universal. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, pero sí, vamos a, aquí en esas notas vamos a hablar de eso también. Ok. Son tres, aquí hay tres aplicaciones. No por razones de tiempo. Las referencias bíblicas están en sus notas. Pueden referirlas, pueden estudiarlas. Otra vez, si tienen preguntas, estoy a sus órdenes. Pero si se están preguntando, ¿por qué no estamos viendo los pasajes bíblicos? Están acá. Solamente vamos a ver algunos pasajes selectos por razones de tiempo. Veamos ahora también, hay este aspecto de lo que la Biblia dice sobre la iglesia, pero también la Biblia usa muchas diferentes imágenes o metáforas para ayudarnos a entender mejor lo que es esta cosa que nosotros llamamos la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, la iglesia, voy a mover esto un poco. La iglesia es la comunión de los elegidos. La Biblia habla de la iglesia como la comunión de los elegidos. La iglesia es todos aquellos que son llamados por Dios, elegidos por Dios, predestinados por Dios. Dios escoge a los que pertenecen a su iglesia. Y mediante su respuesta de fe, son unidos a Él y obligados a seguirle. Entonces podemos pensar en la iglesia así, como la comunión de los elegidos. Podemos ver, ahí están algunas referencias bíblicas. Las dejamos por el momento, porque ahora vamos a hablar de la diferencia entre iglesia invisible y visible. Pero la iglesia significa en este sentido la compañía de todos aquellos que han sido llamados y reunidos en un lugar por Dios. ¿Ok? Mira lo que dice. Bueno, hay una referencia de la confesión también. Entonces, los elegidos. Mira, vamos a ver una cosa. Mientras y nos profundizamos en este tema en un momento, cuando hablamos de la iglesia visible e invisible. Pero algunas iglesias van a un extremo. Van a un extremo y definen la iglesia por este rubro solamente. Solamente los elegidos son la iglesia. Eso es muy problemático. Eso es problemático. Definir a la iglesia como solamente la compañía de los elegidos. Es problemático porque ni tú, ni yo, ni tú sabemos. Sabemos con o sin lugar a dudas quiénes son los elegidos. Supongo que todos aquí que profesan el nombre de Cristo, que aman la iglesia, que están sirviendo al Señor, luchando contra el pecado, son elegidos. Pero yo no tengo conocimiento infalible, no soy el Espíritu Santo, y el libro del Cordero no es uno de los títulos que yo mantengo ahí en mi biblioteca. Entonces, vamos a ver, es un error definir la iglesia de esa manera. Pero es uno de los nombres que la iglesia usó para, o que la Biblia usa para la iglesia, los elegidos, los escogidos. Esa es la iglesia. La segunda metáfora que vamos a ver es la iglesia como pueblo. Como el pueblo de Dios. La Biblia dice que Israel era su pueblo. Y también habla de la iglesia como su pueblo.
el concepto de pueblo se deriva del Antiguo Testamento, en el que Israel goza de esta designación como el pueblo escogido. Dios escogió a Israel para hacerle un pueblo para su propia gloria, una nación santa, ¿verdad? Entonces, pueblo es una metáfora para la iglesia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Solamente un paréntesis ahí, cuando la gente habla de o dice que no hay iglesia hasta que llegamos al Nuevo Testamento, están equivocados. Aquí estamos viendo las mismas metáforas que fueron aplicadas a Israel. Lo de elegidos también, lo fue. Era su pueblo escogido por Dios. Milagrosamente creado por Dios. Redimido por Dios. Igual, la metáfora de un pueblo que se le aplica a Israel también es aplicada a la iglesia cristiana. Lo que podemos ver ahí, en mi paréntesis, es la continuidad de la iglesia de Dios, de un testamento a otro, de un pacto a otro. Vemos aquí continuidad. Paréntesis cerrado. Ahora en el Nuevo Testamento, la diferencia es, este pueblo no se limita a ninguna nación étnica. No se limita a una región específica tampoco, a un pueblo específico, sino a todos los pueblos, naciones, lenguas, tribus, de toda la tierra. Ahora, el pueblo de Dios no es solamente esta raza, o es el pueblo de Israel. Es la iglesia en toda parte del mundo, de cualquier idioma o nacionalidad. Entonces, esa es una gran diferencia. Ya la iglesia es universalizada. Y no confinada a un solo pueblo. Veamos algunos textos aquí, nada más para... Veamos Hechos 15, 14. Hechos 15, 14. En 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Que ellos... Recuerden cuando Pedro está ahí en el techo meditando, ¿verdad? Y Dios le da esa visión de los animales impuros, inmundos, y dice, levántate, come. Y dice, jamás. Y dice, jamás he tocado algo impuro. No llames impuro lo que yo he declarado limpio. Y está hablando de los gentiles. Y es justo cuando llega la delegación de Cornelio. Entonces, esto ya viene en camino. Mira, en el Monte de Olivos, cuando Jesús ascende al cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, ellos todavía no entienden esto muy bien.
realmente no entiende. Ahora, cuando en el día de Pentecostés, todo el mundo llega a Jerusalén, ¿verdad? Pero son judíos de todas partes del mundo, o personas que han convertido al judaísmo, de todas, principalmente, eso fue la audiencia de Pedro. Entonces, primero en Jerusalén, luego Judea y Samaria, y hasta los fines de la tierra. Pero, y es interesante que mientras Dios está escogiendo a un pueblo de todas las naciones, el Espíritu Santo da sus señales. Él da su sello de aprobación sobre este proyecto, ¿verdad? Sobre esta misión. Primero el día de Pentecostés. Luego, cuando el Evangelio primero va a los gentiles por medio de Pedro. Y luego, ¿cuál es el otro? Pablo. ¿Ah? Saúl. Por Bernabé. A Felipe. No, las tres apariciones del Espíritu Santo. Qué vergüenza que se me fue. Bueno, luego corrijo mi falla de la memoria. Pero lo que vemos en Hechos es que cada vez que el Espíritu Santo aparece así en llamas de fuego y son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas y todo, concuerda con la extensión del reino de Jerusalén a Judea y Samaria y hasta los gentiles. Dios está, y aquí en este concilio, ellos reconocen, Jacobo reconoce que Dios está escogiendo para sí un pueblo para su nombre de entre los gentiles. Veamos también Deuteronomio 28:10. Miren en 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, como cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, que anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán. Y no es el único lugar, hay muchos diferentes lugares en el Antiguo Testamento donde la salvación es ofrecida o prometida a las naciones. Que todo pueblo verá la bendición de Jehová sobre su pueblo y temerán a Jehová. Otros dos, bueno, Romanos 9:25. Es una cita de Oseas, ¿verdad? Como también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada, en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esas son las dos hijas de Oseas, ¿verdad? Lo Ruhamad, no misericordia, lo a mí, no pueblo mío, no mío, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por el rechazo de Dios, ahora Dios extiende su promesa, su misericordia, al que no era amada, al que no había recibido misericordia, al que no se llamaba pueblo. Entonces lo que vemos en el Nuevo Testamento es
la consumación de esas promesas del antiguo también. También eso no viene relacionado con la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí, yo creo que sí. Mira, y no tan solo en Abraham. Todos sabemos cuál fue la primera predicación del Evangelio, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? Génesis 3.15, ¿verdad? Ok, ¿a quién? Esa maldición viene en el contexto, ¿verdad? Que el contexto de la maldición sobre la serpiente. Pero ¿a quién es dada la promesa? A la primera pareja, a Adán. Hermanos, toda la humanidad es representada en Adán. La primera vez que el Evangelio fue predicado fue en el huerto de Edén, en principio a toda la humanidad, en toda la historia del mundo, porque Adán, en Adán los representaba, y en él, por lo menos biológicamente, genéticamente, estaban todos los hombres que habrán de vivir. Entonces, en principio, Dios predicó sus buenas nuevas a toda la humanidad, a todas las naciones de la tierra, en Adán. Luego, en Abraham le da una promesa, que en su semilla, en su descendencia, en Cristo, Pablo nos dice exactamente lo que eso quiere decir. Obviamente tiene su aplicación al pueblo de Israel, pero su aplicación perfecta es en Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa viene a uno y luego se extiende a todos. Eso es lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento. Que Dios ahora está haciendo su pueblo. Está reuniendo su pueblo de todas las naciones. Y este pueblo es el beneficiario de todos los beneficios que Cristo le ha ganado por su vida y su muerte. Pensemos primero, ¿cuáles son los beneficios de la salvación que el pueblo de Dios tiene? La elección. Dios ha elegido a un pueblo especial para ser suyo y para que él fuera su Dios también. La misma promesa que había dado a Abraham, ¿verdad? Segundo, la redención. Todas sus obras para con su pueblo resultan en su salvación. Tenemos esas promesas. Hay una unidad entre sus obras para con Israel y las que realiza a favor de su iglesia también. Hay una continuidad que vemos entre testamentos. La diferencia es que las obras de redención que realizó Dios para con Israel eran sombras de la consumación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces pensemos en el Éxodo, que es el momento definitivo para el pueblo de Israel, en que Dios los constituye un pueblo, una nación santa, de verdad. Bueno, la cruz es el Éxodo consumado. Es el Éxodo perfecto. Es la redención final y perfecto de Dios. También la democracia. ¿Qué quiero decir por eso? Yo no estoy hablando del gobierno civil. La democracia en este sentido, que en el Antiguo Testamento los que tenían acceso más directo a Dios eran los mediadores, eran los sacerdotes, ¿verdad? Ellos mediaban entre el pueblo y Dios. En los sacrificios, el pecador trajo su sacrificio, pero fue el sacerdote, el mediador, que lo mató y lo ofreció ante Dios en el altar. Bueno, el pecador en ese sentido es muy pasivo. No puede ofrecer su propio sacrificio. Sin hacer otro paréntesis, aquí también estamos viendo el Evangelio. Porque Cristo llega como mediador,
sumo sacerdote y sacrificio. Y por ofrecerse a sí mismo, Él abre el camino para que todo creyente ahora sea sacerdote, para que todo creyente tenga en mis hombre, mujer y niño, hermanos, tenga el mismo acceso a Dios Padre por medio de Jesucristo. Entonces, a eso refiero cuando hablo de la democracia. Ya no hay, ya todos somos iguales en ese sentido. Marcos no tiene mejor acceso a Dios que yo. Todos tenemos el mismo acceso. Eso es lo que tiene el pueblo. Pregunta. Realmente, digamos, ¿cómo influye mucho nuestra doctrina? Porque en la práctica se tiende a pensar que más bien el pastor es el que está más cerca de Dios. Por eso vengo yo y le digo que ore por mi casa, o que él ore por mi familia. Sí, sí, sí. Porque creemos que la oración del pastor llega más, o sea, no sé, es más santa. Sí, sí, sí. Tiene alas, sí. Es muy, posiblemente ahorita estamos simplemente viendo un concepto, una doctrina, pero ¿cómo influye realmente en nuestra práctica del concepto que tenemos en iglesia? Ahora, hay mucha mala enseñanza y mala práctica de creer que los ancianos son como más cerca de Dios, que el pastor está más cerca de Dios, y hay este aspecto. Exacto. Hay una diferencia, sí, hay una diferencia entre un pastor y miembros de la iglesia, pero no en función, pero no ante Dios, como que sí, como todos entran por la misma puerta, ¿verdad? Todos, y por el mismo Salvador se mantiene en el camino. Entonces, esa es una buena observación, sinceramente, porque el Nuevo Testamento plantea la igualdad de los creyentes ante Dios, tanto hombre como mujer. Y nosotros también enseñamos a nuestros hijos que por ser miembros de esta familia de fe, por ser hijos de creyentes, también tienen acceso a Dios en oración. También pueden acercarse a Dios. Eso en parte es lo que significa su bautismo. Pueden acercarse a Dios. Dios los está llamando, invitando. Hay una gran igualdad ahora en la iglesia. Y no era así en el pasado. No era así en el Antiguo Testamento, como vimos con el sacerdote y las ofrendas. Y uno de los problemas en la época de la Reforma Protestante fue que la Iglesia Católica había llegado a realmente a modelarse a modelar lo que hacía Israel en el Antiguo Testamento. Mira, un paréntesis, pero no, viene al punto. Ahí estaba el sacerdote. Él es el mediador entre el pueblo y Dios. Y el sacerdote está hablando en latín, un idioma que el pueblo no entendía. Y el pueblo no cantaba, eran espectadores solamente. Estaban observando solamente. El sacerdote consagraba la Eucaristía. El sacerdote administraba la Eucaristía al pueblo, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo al pueblo. El pueblo no tenía acceso, excepto por los sacramentos, mediados por el sacerdote. Y los reformadores reclamaron. Eso no, porque, es paréntesis dentro de un paréntesis, pero ¿por qué cantamos en la iglesia? Porque en la Edad Medieval no había
música congregacional como la tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque los reformadores decían que la adoración del pueblo tenía que ser del pueblo. Porque había un concepto del sacerdocio de todo creyente. Que todo creyente tiene acceso a Dios y todo creyente debe poder adorar a Dios. Y no como individuo, sino como pueblo, sino como congregación y comunidad. Entonces, ese concepto es muy importante. No. Un pueblo, todos teniendo el mismo acceso al Padre mediante Jesucristo. Pregunta. Ah, no, sí, es que esa es la imagen que el escritor de Hebreos trata de presentar, porque él dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo que tenía solo acceso el sumo sacerdote. Exactamente. Pero ahora nosotros tenemos acceso por medio de la sangre de Jesucristo. Y el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Jehová. Mire, es una imagen muy potente porque está diciendo que nosotros podemos gozar de la presencia de Dios. Todos. Hasta, sí, exacto. Bueno, hasta nos ha dado su propio espíritu que mora en nosotros. Él ha hecho de nosotros templos. Y como pueblo, un templo. Esa es otra metáfora que no tenemos aquí, pero la iglesia también es la morada de la presencia de Dios. Eso da escalofríos cuando uno piensa en lo que eso realmente significa. Y Lester tiene razón. Es que hoy en día, ¿por qué la iglesia en muchas partes ha abandonado este concepto o no está aplicando bien su teología? ¿Por qué? Porque el cacicazgo es un gran problema. Es cierto. Y el pastor, o en algunas iglesias el profeta, el apóstol, ¿de dónde vienen esos conceptos? Es el rechazo del sacerdocio de todo creyente. Es el rechazo de esta idea de la iglesia democrática, de la iglesia donde todos tienen acceso a Dios. Ahora el profeta tiene más acceso que usted. Y el apóstol, bueno, él tiene mucho más. Y el patriarca, yo no sé cuántos, eso tiene él. Hasta sube al tercer o séptimo cielo. Pero hacen las iglesias normales. ¿Cómo trata la gente a sus pastores? Igual que estaba diciendo Lester, como si estuviera más cerca, más cerca de Dios, si tuvieran más acceso a Dios, como si sus oraciones valieran más. Nuestra dispensacional es de la salvación. Exactamente. Entonces, hay que tener un respeto apropiado y bíblico por el pastor y los ancianos. Pero hacer de nuestros ancianos y pastores ídolos o mediadores, dispensadores de la gracia de Dios, va totalmente en contra de lo que la reforma nos trajo o nos logró. Va totalmente en contra de este concepto como pueblo. Otro aspecto del pueblo, lo que me gusta de esta metáfora también es que habla de nuestra unidad, habla de deberes mutuos, habla de responsabilidades mutuas entre los miembros de la iglesia. Mira, esta metáfora es bastante potente, porque si somos un pueblo, no tenemos ningún problema con esto en la vida civil. ¿Por qué tributamos? Porque nosotros como país tenemos proyectos en común, ¿verdad? Hasta el mismo concepto de la caja es eso. Todos contribuyendo un poco para que todos puedan reciban el beneficio. No funciona muy bien en la práctica, pero el concepto es bueno. El concepto es de deberes mutuos. El concepto es de amor mutuo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la iglesia, tenemos que tener estas implicaciones en cuenta. ¿Qué significa para mí ser miembro de esta iglesia, de la iglesia, de este pueblo? Soy miembro de un pueblo con otros miembros. Y
y tengo deberes y responsabilidades para con este pueblo. Tiene muchas diferentes aplicaciones, esas son algunas. Una imagen más, y ese es el cuerpo de Cristo. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Es posible que esto sea la imagen más profunda que hay en toda la Biblia, de lo que es la iglesia. Aquí no tenemos todas, como dije, esto no es una clase de eclesiología, entonces no estamos hablando de la iglesia como esposa, la iglesia como baluarte de la verdad, la iglesia, ¿verdad? No estamos hablando de todo lo que se puede. Pero mira este concepto de iglesia como cuerpo, posiblemente la imagen más potente, más fuerte o profunda en todo el Nuevo Testamento. Esta imagen es solamente un símbolo, obviamente, no estamos diciendo que somos una extensión del cuerpo literal de Cristo, es una metáfora. Pero tiene algunas implicaciones. Primero, el concepto de cuerpo de Cristo está muy relacionado con el frase en Cristo o en Cristo en el griego. Bueno, suena igual. Ahí están algunas referencias. La Biblia profundamente relaciona en Cristo también con en Adán. Estamos en Adán. Significa que estábamos relacionados, identificados con Adán. Ahora en Cristo la iglesia es identificada con Cristo. También este concepto señala una relación especial entre el creyente y Cristo, por la que el creyente es separado y distinguido del mundo. Esa es la idea de, cuerpo, ¿verdad? Cuerpo de Cristo. Por supuesto, entonces tenemos esta, lo que significa es que hay una gran diferencia de los que están en Adán y los que están en Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo significa estar en Cristo. Y eso significa una separación del mundo, una separación del viejo hombre. Entonces habla de nuestra separación, de la distinción que Dios hace entre los suyos y los que todavía están en enemistad. Ahora, también señala una relación especial entre Cristo, la cabeza, ¿ok? Ahora estamos hablando propiamente en esta metáfora. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esto no es solamente origen, ¿ok? Obviamente Cristo edifica su iglesia, Él es el origen de la iglesia, pero la idea de Cristo como cabeza de la iglesia no señala solamente el origen de la iglesia, sino algo mucho más. Indica señorío y autoridad. ¿Quién es rey de la iglesia? Jesucristo. ¿Por qué? Es su cabeza, Él tiene señorío, autoridad en la iglesia. También, entonces tenemos por un lado señorío, autoridad, pero también protección y cuidado. Cristo como el buen pastor, Cristo como rey. No son conceptos en contraposición, van de la mano y se ven en esta imagen de Cristo como cabeza de su cuerpo. Aquí vemos autoridad y cuidado tierno. Cuando luego hablamos de gobierno, cómo eso tiene aplicación para cómo deben ser los ancianos y pastores. Ejercen una autoridad en la iglesia, un gobierno en la iglesia, a fin de proteger a su iglesia, cuidar de la iglesia. Cristo es la cabeza
de su esposa, ¿verdad? Si pueden, usando otra metáfora. ¿Para qué? Para presentarse a sí mismo una esposa pura, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. La está cuidando y protegiendo. Esto vemos en esta imagen de la iglesia. También significa que Cristo es salvador, gobernador, mediador, consumador de su iglesia. La vida de la iglesia, también como cabeza, la vida de la iglesia se deriva de Él. Él tiene vida en sí mismo, según la Biblia. Y toda la vida del cuerpo se deriva de Cristo. Es rey, legislador, ejerciendo su dominio en su iglesia. Todo esto podemos ver, ahí están todas las citas bíblicas, todo esto vemos en esta imagen del cuerpo de Jesucristo y Cristo como su cabeza. La imagen del cuerpo implica un cambio de vida. Ahora somos nuevas criaturas siendo en Cristo, y debido a que estamos en Cristo, las bendiciones de su resurrección también son nuestras. Nuevo principio de vida. Somos nuevas criaturas. Finalmente, se debe notar que la imagen del cuerpo de Cristo señala la unidad en medio de diversidad, que es lo que vemos en la iglesia. Muchos diferentes miembros, un solo cuerpo, que vemos en nuestros cuerpos. Muchos diferentes miembros, cada uno ejerciendo una función diferente. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo funcione. Yo necesito todas las partes, más o menos. Supongo que puedo prescindir de un dedo, pero sí, yo creo que me haría mucha falta. Pero la vida sí sería mucho más difícil. ¿Verdad que sí? Entonces, esa es la imagen que la Biblia nos da. Muchos miembros, en buena teoría, funcionando en conjunto, en armonía, para el bienestar de todo el cuerpo, de toda la iglesia. Eso tiene aplicaciones, un sinfín de aplicaciones, hermanos. Entonces, hay otras imágenes también. La iglesia, y aquí están las citas, también las notas, es una comunión o fraternidad, una hermandad, somos hermanos, esa es la familia, es la esposa de Cristo, es la casa de Dios, la columna y baluarte de la verdad, el templo del Espíritu Santo, y es un testigo de Cristo. Eso es, esa es una metáfora del mundo legal, ¿ok? Del mundo de los tribunales. Entonces, esas son otras imágenes que la Biblia nos presenta de lo que es la iglesia. Y todas estas diferentes imágenes nos dan el panorama, nos dan todo el retrato de esta cosa que llamamos iglesia, a la que nosotros pertenecemos. Bueno, ¿dónde está esta iglesia? ¿Dónde está ubicada? ¿Está aquí o está allá? ¿Está en toda parte? Sí, sí está aquí. Sí está en Tepeyac. Sí está en Pérez Celedón. Sí está en Estados Unidos o en Nicaragua o en Panamá o en cualquier otra parte del mundo. Sí. Entonces nosotros hablamos vemos que Dios está reuniendo todavía toda su iglesia en toda parte del mundo, en toda nación, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer una pequeña distinción aquí. Cuando se habla de la iglesia en todo el mundo, de toda denominación, porque hay muchas denominaciones también, ¿verdad? Junto con sus hijos que profesan la religión verdadera, estamos hablando de la iglesia visible. ¿Ok? Cuando estamos hablando de la iglesia conformada de hombres y mujeres que profesan la fe verdadera, junto con sus hijos, que se congregan para adorar a Dios
y dar testimonio de Jesucristo, estamos hablando de la iglesia visible. Se le llama así porque se manifiesta en el mundo visiblemente. Es palpable. Es algo que se puede ver. Por eso visible. O a la vista de todo el mundo en sus diferentes congregaciones y denominaciones. Pero también podemos hablar de la iglesia en un sentido invisible. Podemos hablar de la iglesia invisible, es decir, que podemos, y la Biblia también habla así, referir a la iglesia como el cuerpo entero de los redimidos de Dios que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza. Es decir, todos los creyentes que hay, ha habido o habrá en toda la historia del mundo y en toda parte del mundo, reunidos en uno, en Cristo. Esa es la iglesia invisible. Esta iglesia se llama invisible porque está en unión espiritual con Cristo. Está en unión espiritual con Cristo y porque su fe y amor son genuinos, aunque ocultos a los ojos de los hombres. Mira lo que Westminster, en la Confesión de Fe de Westminster, dice en 25.1. Dice, la iglesia católica, cuando hablamos de la verdadera iglesia católica, sí es la iglesia universal e invisible. Entonces dice, la iglesia católica universal, la cual es invisible, consiste en el número total de los elegidos. Mira, también estamos haciendo una distinción. La iglesia invisible. Cuando hablamos de la iglesia invisible, estamos hablando propiamente de los elegidos de Dios. Consiste en los elegidos. ¿Ok? Y será que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pero mira de quiénes estamos hablando. De los elegidos propiamente. Ok. Por eso necesitamos hacer una distinción entre lo que llamamos la iglesia visible y la iglesia invisible. Ok. Esta no se reúne en ninguna iglesia local necesariamente. Esta no se manifiesta visiblemente en el mundo. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Todos los creyentes que han sido, son actualmente o al futuro serán reunidos en Cristo. Propiamente la idea de la iglesia universal es la iglesia de aquellos que tienen unión espiritual con Cristo. Y sus únicos miembros son los elegidos. Esa es la iglesia invisible. Cuando hablamos de la iglesia invisible, de eso estamos hablando. El error, como yo mencioné al principio, es confundir este concepto con este concepto. Porque eso está en su gran parte oculto a los hombres. O porque ya hay muchos santos que han muerto y están con Cristo en su presencia. O que hay muchos santos que no han nacido todavía. Entonces, ¿dónde se reúne esta iglesia? No se reúne en ningún lugar hasta la consumación de todas las cosas. Y habrá una multitud de hombres y mujeres que nadie puede contar, cantando al Cordero. Ahí veremos, esto ya pasará de moda, dejará de existir.
Ok, pero por el momento hablamos así porque la Biblia se habla así. ¿Qué es la diferencia entonces entre la iglesia invisible y la iglesia visible? Bueno, la iglesia visible son todos aquellos, todo, voy a usar la palabra hombre, todos los hombres, pero incluyo a las mujeres, junto con sus hijos, que hacen profesión de su fe públicamente ante el mundo, ante la iglesia, son bautizados, ¿ok? Congregan visiblemente y son recipientes del ministerio visible que Cristo ha entregado a su iglesia. Es local, es, entienden la idea, ¿verdad? Esa es la iglesia que se congrega un domingo en un cierto lugar a cierta hora y consiste en ciertas personas que son miembros de esa congregación local. Ahora, Nick, la iglesia invisible, perdón, ¿cómo? La iglesia invisible debe manifestarse visiblemente. La iglesia invisible sí se manifiesta en la iglesia visible, pero oculte, de manera oculta, sinceramente. ¿Por qué? Porque dentro de la visible también tenemos cizaña, ¿verdad? Y tenemos los herejes. ¿Las qué? Los herejes. No, las cizañas y las... tenemos el buen trigo, ¿verdad? Y tenemos las cizañas, tenemos las malas hierbas. Las malas hierbas. Bueno, se parecen mucho, ¿verdad? Por eso Cristo usa esta metáfora. Eso es esto, pero esto no es bueno. Y esto sí. Tenemos, en otras palabras, sí tenemos hipócritas y genuinos. Cristianos hipócritas y cristianos genuinos en la iglesia visible. No hay ningún hipócrita acá. No hay cizaña acá. No hay nada falso acá. Porque todo está en unión espiritual con Cristo. Aquí hay esto, pero hay una mezcla. Tenemos que reconocerlo. Por eso tenemos disciplina eclesiástica. Por eso reconocemos que no todos los que han salido de la iglesia de Jesucristo eran de él propiamente, de Cristo. Entonces, hacemos una distinción, porque esto es, eso es una cosa, pero la iglesia visible es la iglesia en práctica, la iglesia en la historia. Y Dios está reuniendo a sus hijos en esto. Ahora, la Biblia no usa estos términos, pero nosotros, es una distinción teológica que estamos haciendo. Nick, bueno, no sé si me salgo, yo sé que tiene que ver algo de esa parte, pero ¿podrías explicar cuando nosotros creemos de que fuera de la iglesia no hay salvación? Ahora voy, ahí. Okay. Esa es la última parte. Ok. Ok, mira, ¿por qué hacer esta distinción? Bueno, es necesario, pero la distinción entre la iglesia visible y la invisible da existencia a dos iglesias. Estamos diciendo que existen dos iglesias. No. No estamos diciendo eso para nada. Por eso lo que estamos hablando aquí es la forma externa.
estamos haciendo una distinción entre la forma externa y la realidad interna. Mira, la verdad es que esto es conocido solamente a Dios. La forma externa es nuestra realidad que nosotros vivimos. Y esto obviamente está incluido en esto. De hecho, en buena teoría, todos los miembros de la iglesia deben ser los elegidos, los redimidos y los salvos, pero sabemos que no es el caso. Nicolás, podemos decir, ¿se puede concluir que la iglesia visible está dentro de la invisible? No, al revés. El invisible está dentro del visible. Uh-huh. Pero hay una mezcla, porque hay falsos. La invisible está dentro del invisible. Sí. Cuando te refieres de forma externa, no conlleva una realidad, sino puede ser algo que aparenta, nada más. Bueno, lo que estamos diciendo es que aquí hay una realidad. Aquí hay una realidad interna, ¿verdad? De redención. Aquí hay nuevas criaturas. Aquí también hay los que aparentan. Pero, yo digo, habiendo dicho eso, eso no es oculto a la vista, ¿ok? No podemos siempre saber. De hecho, no es nuestro juzgar, tampoco. No podemos siempre saber quiénes son y quiénes no son, ¿sí? Claro. Pero tampoco debemos tratar de saber. Yo no debo pasar mi tiempo pensando en si Walter será salvo, no será salvo, ¿sí? Ay, hey, si Walter no da una buena razón por la que para poner en duda su profesión de fe, disciplina. Nosotros tenemos que aceptar la profesión de fe de Walter como genuina. ¿Por qué? No somos el Espíritu Santo, repito. Yo pienso que también esa distinción es necesaria, porque obviamente solo Dios es omnisciente y sabe la realidad interna. Entonces yo pienso que para no caer en un extremo de excluir personas de la iglesia visible y tal vez tener una profesión verdadera, entonces se hace esa distinción, pienso yo. Vea, cuando... Es muy buena. Yo cuando... Tiene una... No, que de repente, cuando tú estás haciendo esa observación, que digamos, ya sería salvo, quien no. Pero en el caso de personas que están en apostasía. No, en ese caso, la iglesia... Esta no tiene ancianos. Esta no tiene pastores, excepto Cristo. Okay. Esa es una distinción teológica. Nada más. Ok. Pero, no, cuando hay casos de apostasía, la iglesia, tiene que juzgar. No, obviamente. Cuando yo digo que no debemos pasar nuestro tiempo juzgando, lo que quiero decir es que no, un miembro de la iglesia no tiene por qué estar siempre criticando o juzgando a su hermano en cuanto a su salvación, en cuanto a, es que si es elegido o no elegido. Algunas iglesias solo admiten a personas a la membresía si están seguros de que esta persona es elegida. Yo no sé si esa persona es un elegido, ¿no? Excepto por su profesión. Invocan el nombre de Jesucristo, yo tengo que decir que, excepto que su vida traiciona la profesión, que es genuino. Eso es lo que iba a decir. Qué importante es la profesión de fe, el bautismo, y el aspecto de congregarse y de tener membresía, ¿verdad? Porque se convierten por lo menos en esos elementos visibles. Sí, también también hablo de eso. Uh-huh. Bueno, continúo, pero
Mira, hace, yo he comentado esta historia en diferentes sermones, pero oh, yo pensaba que eso fue un cigarrillo. Que si va a fumar, hermano, quizá va a estar buena. No, qué bárbaro. Había, yo tengo un amigo que es un pastor en Estados Unidos y a una pareja en su iglesia que nunca había hecho profesión de fe, nunca se habían hecho miembros oficiales de esa iglesia, siempre asistían, ¿verdad? Y cuando él llegó a ser pastor, él descubrió el caso y fue a hablar con ellos y les dijo, bueno, es que tenemos un problema porque para tomar Santa Cena, para participar en la Santa Cena, tienen que ser miembros, si no de esta iglesia, de alguna iglesia. Y ellos dijeron, somos miembros de la iglesia invisible. Y él les dijo, bueno, está bien, entonces lo único que les puedo ofrecer es una Santa Cena invisible. ¿A quién? ¿A cuál? Mira, como dije, esa es una distinción teológica. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia, hermanos. ¿A quién? ¿A cuál de estas dos distinciones que tenemos aquí fueron dados los sacramentos? A esta. ¿Qué tal el ministerio de la palabra? A esta. A ¿qué tal? Mi mente ya está en blanco. No, los dones de los ancianos y pastores. Ancianos, pastores, a diaconía, ¿verdad? Servicio cristiano. Hermanos, todo lo que Dios ha dado a la iglesia. Oración, ¿verdad? Todo lo que Dios ha dado a su iglesia, lo ha dado a la iglesia visible. Lo que reconocemos aquí es que dentro de la iglesia de Jesucristo hay una mezcla, nada más. Y si pudiéramos separar la mezcla, tendríamos en toda la historia, ¿ok? Del principio hasta el fin, tendríamos esto. Y eso es lo que tendríamos en gloria. Claro. Pero hasta que estemos en gloria, eso es lo que más nos importa, lo que nos debe importar más. Entonces, prácticamente la visible es en la cual nosotros podemos meter mano, y la invisible es la que solo Dios tiene control y sabe. Sí, digamos, esta es la iglesia, ¿sí?, de Jesucristo en el mundo. Estos son todos los elegidos conocidos solamente a Dios. Y serán infaliblemente reunidos en Cristo y glorificados con Cristo. Pero aquí tenemos unos problemillas. No obstante, es la iglesia. Y por ser la iglesia genuina de Jesucristo, manifestada visiblemente en el mundo, porque tiene los sacramentos dados por Cristo. Yo no tengo los sacramentos, la iglesia tiene los sacramentos. El ministerio de la palabra y el evangelio. Yo no tengo ese ministerio, la iglesia tiene ese ministerio, está desarrollado o ejercido por hombres llamados para ese propósito. Porque tiene el gobierno, los ancianos y pastores. Porque tiene el ministerio de misericordia. Porque tiene los dones y el servicio del Espíritu cristiano que viene del Espíritu Santo.
Porque tiene la oración. Por todo esto que Cristo ha dado a su iglesia, es obligatorio que todo creyente se une a la iglesia visible. Importante, acabas de mencionar que son cosas que son de la iglesia. No entra aquí que se levante una persona y diga, hoy tengo yo el ministerio de la palabra y todo el mundo sígame. Uh-huh. Pablo no se ve que Pablo mismo fue enviado, fue la misma iglesia que lo manda. Y no es él solo, ¿verdad? Y eso, y Pablo sí fue llamado, comisionado y mandado y enviado por Jesucristo mismo. Literalmente por Jesucristo mismo. Y ahora sí, Pablo se sometió a la iglesia, a los apóstoles en Jerusalén. Eso es increíble. Jonás, ahora que vos y Lester tocaban el tema de que afuera de la iglesia no hay salvación, como lo habías tocado en la clase de membresía, en el curso. Vamos. Ya ahorita lo vamos a tocar. Sí. Bueno, un par de. Mira lo que dice la Confesión Belga. Bueno, hay otras citas de Confesión de Westminster, pero escuchen la Confesión Belga. Dice. Creemos, ese es el artículo 29. Creemos que puesto que esta santa congregación es una reunión de los que son salvos y que fuera de ella no hay salvación, que nadie de cualquier condición o cualidad que sea debe permanecer aislado para valerse por su propia persona, sino que todos están obligados a unirse y a reunirse con ella, manteniendo la unidad de la iglesia, sometiéndose a sus enseñanzas y disciplina, inclinándose bajo el yugo de Jesucristo y sirviendo a la edificación de los hermanos según los dones que Dios les ha otorgado, miembros entre sí de un mismo cuerpo, para que esto se pudiera observar mejor. Es deber de todos los creyentes, según la palabra de Dios, separarse de aquellos que no son de la iglesia y unirse a esta congregación en cualquier lugar donde Dios la haya establecido. Aun en el caso que los magistrados y los edictos de los príncipes estuviesen en contra de ello y que la muerte o algún otro castigo corporal pudiese o pendiese de eso mismo. Por lo tanto, todos aquellos que se separan de ella o que no se unen a ella, obran contra lo establecido por Dios. No es... Dios ha dado todo esto a su iglesia. Y lo que está diciendo es, porque Dios lo ha establecido así. Dios nos... Fíjense, Dios nos salva al creyente aislado, de manera aislada de la iglesia o aparte de la iglesia. ¿Por qué no hay salvación? Porque dice que no hay salvación ordinaria aparte de la iglesia. Precisamente porque por todo esto. Precisamente porque la Biblia dice que es la salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo es que esta palabra de Dios llega a los hombres? Por los que Dios llama a predicarla, ¿verdad? Entonces, pero ese es el contexto de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene el ministerio de la palabra. Tiene los medios de gracia ordinarios por los cuales Dios salva a su pueblo. Así, por eso dice, no hay salvación ordinaria afuera de la iglesia. Dios es capaz de hacer lo que quiera. ¿Ok? Ha establecido lo ordinario, lo normal. Está libre para obrar fuera de lo normal porque Él es Dios. Pero debemos tomar en serio que separarnos de la iglesia no es... Es obrar en contra de lo establecido por Dios.
es luchar contra la voluntad de Dios para nosotros. Nicolás, pero no, entonces estos son los medios ordinarios, como vos lo enseñaste en la escuela de membresía, en el curso. Pero Dios puede hacer algo extraordinario, una persona que no tenga acceso a ninguna iglesia, pero es creyente. Sí. O sea, estoy poniendo sí, el caso pero, más pero peor. Excepción. La excepción no... Y es extraordinario. Pero la excepción no hace nulo, no hace nula la regla. Dios, mira, alguien dijo una vez, yo estaba escuchando en una conversación, y qué tal una persona que vive en una isla desierta. Yeah. Y me gustó la respuesta del pastor, él dijo, ¿y cuántas personas has conocido que han vivido en una isla desierta solo? Es decir, bueno, ninguno. Bueno, ahí está tu respuesta. O como el chisme, donde es los... unos turistas llegan a una isla y se encuentran con un hombre que estaba en esa isla desierta por un náufrago desde hace años y años y años, y él está, se encuentran y él les quiere dar un tour de su isla, y llegan a un edificio y dicen, ¿y qué es este edificio? Ah, esta es mi iglesia. Dicen, ah, ¿y qué es ese edificio ahí? Esa es la iglesia a la que yo antes pertenecía. No, no, él está solo en esa isla. Antes me dije en el chiste, ¿verdad? Yo tampoco he conocido a nadie naufragado en una isla desierta y salvo por el Señor ahí. Probablemente porque nunca me salvó. Es un ejemplo muy extremo, ¿verdad? Pero si claro, la asistía. Claro y que se presenta la oportunidad de que mira, Pablo es una excepción a la regla. Ha habido en la Biblia y en hoy en día excepciones a la regla, ¿verdad? Gente que por una u otra razón agarra una Biblia y comienza a leer y Dios lo salva. O escucha un mensajito en la radio y Dios lo salva. Es que, pero no es lo establecido por Dios. Dios si hace, si obra, aparte a veces, es cosa de Dios. Claro. Pero no quita el hecho de que todo creyente primero tiene obligación de unirse a la iglesia. De usar. ¿Dónde voy a usar mis... Digamos que yo no quiero estar en ninguna iglesia. ¿Dónde voy a usar mis dones? ¿Para qué son los dones? Efesios 4. Para la edificación de la iglesia. Claro. De la eclesía. Pues yo tengo dones. Me aparto de la iglesia. ¿Cómo voy a usar mis dones? ¿Y dónde? Y si los estoy usando en una u otra forma, no los estoy usando para lo que Dios los destinó. Para aquello que Dios los destinó, hermanos. Es que, si tan solo tenemos que ver que es en la comunión de la iglesia donde Dios habla por medio de su palabra. Donde Dios obra en nuestros corazones por medio de los sacramentos, donde los cristianos usan sus dones en beneficio de todo el cuerpo. Imagínate un dedo que dijera, no, es que yo no necesito pertenecer a este cuerpo, yo voy a jalar. Bueno, no pasa, es ridículo, ¿verdad? Bueno, igual un miembro de la iglesia que dice, no, es que yo no necesito la iglesia. Bueno, si tú sí necesitas la iglesia y la iglesia te necesita a ti. Sí. A veces no hay que pensar tanto en lograr en las condiciones difíciles, ¿verdad? Yo siempre más bien parto de lo como dice Nick, esta es la norma, esto es lo que Dios nos ha establecido y eso es lo que nosotros deberíamos
todo lo aplicable en nuestra vida cristiana tiene que venir con este concepto. Incluso mi propia forma de evangelizar y de presentar el evangelio. Recuerden, muchos se prestan un evangelio muy light, muy ligero, y vean lo que significa el cambio que ocurre en la persona, que incluso Dios va a agarrar su Espíritu Santo y lo va a convencer de que necesita formar parte del cuerpo de Cristo. Y eso tiene que pasar. O sea, ese cambio tiene que ocurrir. Incluso nuestra manera de presentar el Evangelio no es presentar el Evangelio fuera de la iglesia. Presentamos el Evangelio, pero estamos pensando en la iglesia. No creemos en lobos solitarios ni en nadie solitario. No, eso no, nadie de nosotros cree en eso. En alguien solito, ahí en la montaña, trabajando solo porque tuvo un llamado y se sintió que nadie lo apoyó y se fue solo a levantar una obra solito. No, hermanos, hay un asunto de unidad y deberíamos pensar mucho en ese aspecto de esta unidad y de iglesia, de que debemos trabajar en pro de esa unidad y de iglesia. Y de hecho eso dice la verga, de que no creen en lobos solitarios. No, de la unidad, de la unidad de la iglesia. Mira, sí, dice, sino que todos están obligados a unirse y reunirse con ella, manteniendo la unidad de la iglesia. Y parte de, mira lo que está contemplado en eso, sometiéndose a su enseñanza y disciplina. Ahí está el ministerio de la palabra y enseñanza. Y el orden eclesial, ancianos y pastores que gobiernan en la iglesia. Calvino una vez dijo que apartarse de la iglesia visible en ese caso era mortal. Porque yo pienso que obviamente de Dios es soberano y puede hacer que una persona dice salve y no se esté congregando en la iglesia. Pero yo creo que su vida va a ser una vida muy decayente porque no está recibiendo los medios de gracia y está, digámosle, como mutilado acerca de lo que le da vida, que son los dones de los hermanos. Como decía Nick, no solo nosotros necesitamos ese don, sino también él necesita lo de nosotros. Sí. Y todo esto estamos viendo, ¿verdad? Pero resumimos todo con esta frase, los medios de gracia. Si los medios de gracia son las herramientas que Dios da al creyente para fortalecer su fe, y eso siempre en comunidad, porque los medios fueron dados a la iglesia, dos en particular son administrados en la iglesia, cuando la iglesia se congrega visiblemente. Oración puede ser privada o pública, como sea, pero esto es en particular. Y esto, la predicación de palabra, es primordial para mi crecimiento como cristiano, porque en esa predicación Cristo habla por medio de su palabra y espíritu, aplicando su palabra a cada corazón. Entonces, si yo me aparto de esto, me estoy apartando también en gran medida de esto. Y me estoy apartando, interesantemente, es que los medios de gracia son tres. Tradicionalmente, la palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Eso está siendo grabado, entonces que nadie me tache de hereje, pero a mí me gustaría incluir unos cuantos medios más. Como la comunión de los santos. Necesito a mis hermanos. Necesito los dones que tienen mis hermanos. Y ellos también, los míos. Entonces, como cuerpo, necesitamos los unos a los otros. Cuando caigo, si no hay nadie que me levante, ¿qué voy a hacer? Dios usa también a su pueblo, a sus hijos, como canales de gracia, de misericordia, de amor.
cuando uno está herido, cuando uno está caído, cuando uno está en alguna situación. ¿Cómo es que Dios me consuela? Pues, no es con visitaciones angelicales, hermanos, ¿verdad? El ángel Gabriel nunca me ha visitado en un momento de angustia, pero un hermano sí. Entonces, si yo me aparto de esto, me estoy apartando de eso. Él, mira, la disciplina. Cuando no estamos caminando bien, la iglesia está ahí para enderezarnos el camino, para corregir nuestras faltas, para aplicarnos esa disciplina. Y por más que duela, es necesario. De ahí, si me aparto de esto, me estoy apartando de eso. Eso es todo lo que Dios usa para la salvación de su pueblo. Por eso, si yo me aparto de lo que Dios está usando en su voluntad y su sabiduría para salvar a su pueblo, hay que hacerse preguntas muy serias. Creo que por eso en la iglesia presbiteriana y reformada se habla mucho de la membresía. Y tendemos a hacer, o se tiende a hacer, un poco de celo por el aspecto de la membresía de la iglesia. Ahora, nuestro medio o nuestro contexto evangélico es algo que carece. No hay cuidado de la membresía. No hay concepto de membresía. Y no hay tampoco concepto. Pero ¿de dónde viene ese concepto? Viene de aquí. Viene de esto. De que debemos ser miembros de la iglesia, miembros oficiales de la iglesia, no miembros, porque puede ser cizaño, puedo ser unos hipócritas. Por eso hay estudio, por eso hay previo, para que este proceso de la membresía, por lo menos, haya unos elementos para considerarlos que son parte del cuerpo de Cristo. Vea, si han escuchado cosas de personas, ¡ay, me voy de la iglesia! Porque simplemente me voy. Y no le importó la membresía, no le importó nada, y simplemente se fue. ¿Qué ocurrió? No hay un concepto de la iglesia. Decía otro pastor, dice, realmente ella no entiende, porque no es que ella se va, es porque Cristo no lo ha llamado a limpiar su iglesia. Simplemente. Bueno, ¿verdad? Mira, también esto está relacionado con la iglesia como organización y como organismo. Como organismo, podemos hablar de esa comunidad viva, la comunidad que vive en conjunto, unos con otros, compartiendo el gozo, dolor, angustia, éxitos de sus hermanos. Ese es el organismo, está vivo, activo, pero también tiene su lado organizacional. Se tiene que organizar, y eso vemos en Hechos. La iglesia rápidamente se organizó. ¿Por qué? Porque con más de 5.000 miembros en Jerusalén, y Dios añadiendo a su número todos los días, y paréntesis, ¿a cuál iglesia estaba añadiendo Dios miembros todos los días? Ajá, porque no estaba añadiendo a miembros desconocidos e invisibles a algún cuerpo místico. No, estaba añadiendo miembros muy visibles a cuerpos muy visibles en lugares muy palpables. Entonces, para ya terminar mi paréntesis, pero esa iglesia se organizó rápidamente. Entonces, no debemos despreciar, mucha gente desprecia el aspecto organizacional de la iglesia, la burocracia o como sea, pero no llamándolo burocracia, es que uno no, pero no se debe, porque la iglesia es más, tiene de esos dos lados, es relacional y organizacional. En esto tenemos
orden eclesial, reglamentos, procedimientos, requisitos para ser de ahí. Si no tuviésemos esto, cualquiera podría decir, yo, hoy me levanté y, yo no sé, yo sentí un llamado para ser pastor. ¿Puedo ser pastor? Ok. No, la iglesia visible, aunque va, y lo vamos a ver en adelante, pero la iglesia visible, con base en principios bíblicos, pone los requisitos para que alguien sea reconocido como pastor. O pone los requisitos para membresía. Entonces, porque tiene que tener una estructura organizacional, y lo vemos en Hechos, lo vemos en toda la historia de la iglesia, entonces tiene que haber un concepto de cómo uno entra en la membresía y lo que significa esa membresía y la importancia de esa membresía para el cuerpo organizado. Nick, no, bueno, yo pienso que todo está muy bien, solo que no se incurre como, se pudiera como caer, ¿no? Porque la iglesia no queda exenta a caer en ese error que cayó la iglesia primitiva. Al ser organizados, y yo siento como le decía Marquito ahora, al principio el libro es como muy político, como ahora hay mucha política, ¿sabes? El orden de la iglesia va hablando como muy a la política, ¿no? Y a lo jerárquico, a los puestos, al principio. Y no, esos hipócritas y genuinos en la iglesia primitiva cayeron, lograron subir. La iglesia primitiva se refiere a la iglesia del Nuevo Testamento. Sí, bueno, yo me estoy refiriendo al periodo apostólica. No, la iglesia del periodo de los papas. Ok. ¿Verdad? Y sí. ¿Verdad? De los papas malos, ¿verdad? Que ellos llegaron, también se combinó política, historia, fe, todo junto. ¿Verdad? Entonces, no hay ninguna parte ahí, el peligro. Solamente porque es susceptible a corrupción y abuso, eso, no significa que sea malo. Ni innecesario. Okay. Claro, cualquier. Mira, eso va al punto final que tenemos aquí: la pureza de la iglesia. Uh-huh. Bueno, primero quiero leer esto. Para terminar eso, los santos por su profesión están obligados, ese es Westminster 26.2. Los santos por su profesión están obligados a sostener un compañerismo santo y comunión en la adoración de Dios y a cumplir los otros servicios espirituales que sirvan a su edificación mutua, como también a socorrerse unos a otros en las cosas externas de acuerdo con sus diversas capacidades y necesidades. Entonces eso es lo que estamos diciendo aquí, la necesidad de ser miembros activos en la iglesia visible. ¿Cuál iglesia visible pues es heredera de las promesas de Cristo de la permanencia e indefectibilidad de la iglesia? Esta promesa no fue dada a la iglesia visible, sino a la invisible. La iglesia visible puede errar y fallar. Tenemos que reconocer eso. Pero contra la iglesia invisible las puertas del Hades no prevalecerán jamás. Y Cristo estará con ella hasta el final del mundo, por su palabra y su espíritu. Por como dijimos, la invisible está aquí. En la visible, pero a la vez, esta es la iglesia. Pero se puede corromper. Se ha corrompido una y otra vez en la historia del mundo. Y se ha reformado una y otra vez en la historia del mundo. Se ha pecado y se ha arrepentido. O ha apostatado por completo. Y en algunas partes ha dejado de ser iglesia. Podemos dar casos y ejemplos, pero las promesas, eso no quita el hecho de que todos tenemos que unirnos a ella. Claro.
Ok, pero siempre se ha dicho que si estás buscando la iglesia perfecta en la tierra y la hallas, no te unes a ella, porque en ese momento dejará de ser perfecta. Ok, no hay. Reconocemos que puede fallar, que puede apostatar, hasta que puede hasta dejar de ser una iglesia verdadera. No obstante, también tenemos que moderar nuestro juicio. No hay iglesia perfecta. No hay. No existe. Hay iglesias falsas, obviamente, pero simplemente porque uno se encuentra por casualidad en una iglesia imperfecta, no tiene, o que tiene cierto grado de impureza, no significa que la iglesia en sí sea falsa. Hay iglesias falsas, pero porque estamos viendo problemas no significa que sea falsa. ¿Qué pregunta? Con respecto a eso, en una iglesia, bueno, que ha apostatado, por decirlo así, puede haber cabida de que haya creyentes verdaderos. Sí. Obviamente. Todavía. Todavía. Sí, yo creo que sí. Pero eso es en la providencia de Dios. No significa que si usted se da cuenta de que una iglesia es falsa, que se deba quedar. Mejor hay que... Pero hay gente que... Hay cristianos genuinos en iglesias falsas. Es la excepción a la regla, seguro. Pero ¿cómo podemos distinguir entre una falsa y una verdadera? Bueno, por lo que tradicionalmente se llaman las marcas de la iglesia. Y las marcas de las tradicionalmente las marcas de la iglesia verdadera han sido estas: una doctrina sana y la fiel predicación del evangelio. Es una buena señal si uno se encuentra en una iglesia con una buena enseñanza y donde el evangelio es predicado fielmente. Dos, que tenga un ministerio lícito y regular. Es decir, un ministerio aprobado. Como les estaba diciendo, un ejemplo de un ministerio no lícito o ilícito. Me levanté y no aguanto las ganas, el Espíritu Santo me está mandando para la montaña. Voy a abrir una obra ahí. ¿Con cuya autoridad? Pues el Espíritu Santo me dijo. Bueno, qué excelente. Entonces, ¿qué se puede responder a eso? Nada. Es como el chiste que el pastor Guillermo Green me dijo una vez, que yo no sé si es un chiste o de verdad pasó, pero si es un chiste, es un chiste. Alguien llega a la casa del pastor un día y toca la puerta y el pastor contesta y le dice el muchacho: pastor, el Espíritu Santo me dijo que te trajera un mensaje. Y el pastor dijo: ¿exactamente a qué horas te dijo el Espíritu Santo que me trajeras este mensaje? Un poco frustrado, ¿por qué importa eso? No, ¿a qué horas te dijo el Espíritu Santo? Como a las 8:30. Sí. Ah, bueno, como hace una media hora el Espíritu Santo me dijo a mí que no te hiciera caso. ¿Dónde está la autoridad? El fundamento, ¿verdad? No hay esa autoridad propia. Cuando uno dice, el Espíritu Santo me dijo, perdón, el Espíritu Santo ha hablado en su palabra y habla por medio de ella. Y esa palabra fue encomendada a la iglesia y da a la iglesia autoridad para ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿verdad? La comisión dada a los apóstoles
es dada a la iglesia. La autoridad para ejercer es el ministerio cristiano. Reside en la iglesia. Entonces, por eso decimos un ministerio lícito. Lícito. No porque yo quiero ser pastor, pero porque la iglesia ha reconocido a uno como pastor y lo ha comisionado u ordenado para esa obra. Ok, ministerio lícito y regular. Continuo. Amor fraternal y continuo entre sus miembros y hacia todos los santos. El amor es una marca de la iglesia verdadera. El amor. La administración fiel de las ordenanzas del Evangelio, que son el bautismo y la Santa Cena. Y finalmente, el ejercicio cuidadoso y fiel de la disciplina. Calvino, cuando decía que la disciplina es los nervios del cuerpo de Cristo, esencialmente, ¿a qué se refería? Bueno, no sé si lo han escuchado eso. Tendría que ver dónde Calvino dice eso y el contexto para darte una buena respuesta. Pero es está enfatizando de fijo la importancia, la necesidad de la disciplina. Y es que yo pienso que una iglesia que no haga disciplina está expuesta a que se dé un mal testimonio hasta de Dios, porque por eso es que se hace la disciplina, para mantener la pureza de la iglesia, para el cuidado del hermano también, ¿no? Sí. Y el cuidado de la iglesia en el sentido de que esa persona con ese pecado pueda contaminar a los demás miembros. Entonces yo pienso que también es... Por eso es una marca de una iglesia verdadera. Y también yo pienso que hay que tener al mismo tiempo cuidado con descalificar iglesias porque tal vez no tienen una perfecta disciplina eclesiástica y una perfecta administración de los sacramentos. Yo le decía a un amigo que, un ejemplo, vea, por ejemplo, Los Lagos es una iglesia legítima, pero en ciertas administraciones de sacramentos no somos exactamente iguales. Con todo respeto, estoy evitando mencionar nombres de iglesias aquí en Costa Rica. Exclusivas. Entonces, poniendo ese ejemplo, por ejemplo, con hermanos bautistas, ¿verdad? Entiendo su punto, y de hecho iba a decir lo mismo, que esas son las marcas, pero la verdad es que ninguna iglesia aplica o pone por obra esas marcas perfectamente. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Yo tenía un compañero en el seminario y él estaba hablando, íbamos a un partido de leyes en Chicago y él estaba hablando y estaba diciendo como los bautistas no son la iglesia verdadera. Yo no era para nada bautista, pero yo pensaba que el comentario fue muy tonto. Entonces yo le dije, ¿cómo? Que no son la iglesia verdadera. Me está diciendo que toda esa membresía está en peligro de la condenación porque están en iglesias falsas. Simplemente porque no bautizan a los bebés. ¿En serio? Eso me parece ridículo. Ahí pasamos el resto del viaje peleando. Pero todavía me parece bastante tonta esa idea de que por no administrar un sacramento correctamente o completamente o como sea, todavía, yo le dije, todavía bautizan con agua y en el nombre del Dios Trino, ¿verdad? Ah, entonces están bautizando, simplemente que no están de acuerdo con nosotros en ese punto. Para mí eso es significativo. Pero no los hace una iglesia falsa, ni hermanos falsos. Es que tampoco, en una iglesia que no administra una disciplina correctamente, o bien, o a veces, o hasta ignorar un caso por completo, no necesariamente hace que esa iglesia sea falsa. Puede que esté en desobediencia, o errando, pero... o fallando en algo, pero no lo califica como falso. Es que tenemos que tener cuidado, y esa es la idea, ninguna iglesia es
pura, ni 100%. Y hay algo interesante, que cuando Pablo le escribió a los corintios estaban fallando en esas dos cosas, en disciplina eclesial y en administración de los sacramentos. Y en amor. Y en amor. Entonces, principalmente. Y a pesar de eso, él al principio en la carta se llama iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y mira lo que dice Westminster en 25.5. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas tanto al error como a la impureza. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. ¿Qué se puede decir de la iglesia siendo ella impura? Bueno, lo que debemos decir es que la iglesia siempre tiene necesidad de mejorarse conforme a la palabra de Dios. Siempre debe ser reformando, pero nunca abandonada. Nunca abandonada por sus miembros. Más bien, sus miembros deben trabajar para preservar su unidad y pureza en la paz del Espíritu Santo. Entonces, nada más para concluir y con esto. Mira, eso, como yo dije antes de concluir, lo que estamos viendo es un bosquejo de la eclesiología. Un bosquejo rápido y furioso. De lo que es la doctrina de la iglesia. Estamos dejando mucho fuera y mucho al lado. Yo entiendo eso, pero no es necesario para que demos seguimiento al tema del gobierno. Lo que es necesario es que tengamos esta perspectiva. ¿Okay? Que, no obstante la impureza de la iglesia visible, todos los creyentes son llamados a unirse a ella para la edificación mutua, además de la evangelización de las naciones. Y aunque no hay ninguna iglesia que pueda decir que es la única iglesia pura y o verdadera, la mantra que no importa, la mantra que no importa la iglesia que vaya, ¿no conoce esa canción? No. ¿Sí? Ali, ¿usted conoce esa canción, verdad? No importa la iglesia que vaya. ¿Sí, Lester? No. Increíble. Si Eddie Cortés estuviera aquí, él sabría esa canción y la cantaría en su totalidad. Okay. Pero hay una canción, y cuando yo vivía en México, cuando tenía como 19, 20 años, iba a esta iglesita y eso cantábamos al final de todo culto. En la iglesia, okay. Bueno, de todos modos, esa canción, esa idea, no es correcto, no es correcto. Sí importa la iglesia que vayas, porque es nuestro deber unirnos a la iglesia visible, y debemos entender el carácter y las marcas de la verdadera iglesia de Cristo. Además, debemos aferrarnos a aquella iglesia que se halle más de acuerdo con las escrituras en su doctrina, su enseñanza práctica, sus ordenanzas o reglamento, y gobierno, su constitución. Tenemos esa obligación. Y si tenemos la dicha de encontrarnos con una iglesia así, o con una iglesia que está esforzándose por ser así, entonces, únase a esa iglesia. Eso digo más para los que están viendo el video que para ustedes que están aquí. Este libro no es un libro sobre... esa clase, ¿verdad? No es una doctrina cristiana. Yo no entiendo esa oración en las notas. Ustedes la van a descifrar más tarde. Bueno, pero quizás vamos a dejar fuera ese párrafo y vamos a terminar ya. Okay, vamos. La otra semana comenzamos con una comparación y contraste entre las diferentes formas de gobierno bíblico y su desarrollo histórico.